Ya. Camaro calle 1, actividad de náutica de Castro calle 2 y la calle número 3 va ocupada por Santoña. No, pero eso no. Venga, no durmáis. Recordamos a la siguiente categoría, de la categoría promesa femenino. Colindres, actividad náutica de Castro, Santoña, Camargo y Trasmiera tienen que pasar control de embarque antes de tomar la salida. Repito, Colindres, actividad náutica de Castro, Santoña, Camargo y Trasmiera. Categoría promesa femenino, tienen que pasar control de embarque. Aquí tenemos ya cerquita de cruzar la línea meta las tres tripulaciones, categoría alevín masculino. Recordamos, por la calle número 1 está regateando Camargo, por la vez la actividad enérgica de Castro y por la calle número 3 Santoña. Atentos a la llegada. Ya para actividad náutica de Castro. A continuación, Santoña, talle número 3. Ya Santoña. Ya para Camargo. Bueno, acabamos de presenciar la salida de la final de la categoría promesa femenino. Recordamos que hace 1000 metros y 1 hacia abajo, perdón. Por la calle número 1 está regateando la tripulación de Colindres, calle número 2, actividad náutica de Castro, por la calle número 3, Santoña, calle número 4, Camargo, calle número 5, Trasmiera. Más tengo que esperar. Risa. Aquí tenemos las tripulaciones promesa femenino y empezamos bien la tarde con la categoría muy peleada con este. No remonta, no es el punto de vista que tenemos desde aquí. La categoría promesa femenina, calle 1, calle 4, la calle 2, perdón, la calle 3 también está ahí, pero vamos a ver si el mantuvo cruzar entre la calle 2 y la calle 4. Ya Camargo, ya Santoña, Colindres por la calle número 1 va a conseguir el cuarto puesto. Ya Colindres, por último la calle número 5, ya para la calle número 5. Thank you.
20 segundos. Los tiempos oficiales de la categoría que acabamos de presenciar, de la final de categoría promesa femenino. Quinto lugar ha quedado la tripulación de Trasmiera con 5'48'37. Cuarto lugar, Colindres, 5'42'82. Tercer lugar, medalla de bronce, Santoña, 5'31'52. Segunda posición, medalla de plata. Ya tenemos aquí a la senior de Astillero. Digo, perdón, senior juveniles de Astillero, bloque número 2. Va a realizar su segunda maniobra. Ahí la tenemos ya buscando la correspondiente maniobra. Ya para Astillero. Sánchez. Le recuerdo que no puede entrenar por aquí. Suárez. Ya para planchada. Y ahora va a entrar la situación de la seguridad de Óptica de Castro por aquí, número 1. De Castro. Los tiempos que le hemos tomado en esta segunda maniobra a las tres tripulaciones juvenil y femenino. Calle número 2 Astillero en primera posición con un tiempo de 5.00. En segundo lugar, la calle número 3 Planchada, 5.17. En tercer lugar, la calle número 1 Astillero Tigre de Castro, 5.37. Bueno, está llevando aquí la situación de Astillero, que se va a proclamar campeón regional sin discusión alguna. Desde la primera palada se ha colocado en primera posición. Ahí la tenemos, atentos a la llegada. Ya para Astillero. También en la guía de meta por la calle número 1 Actividad Náutica de Castro, recordamos categoría juvenil femenino que estamos presenciando. Ya para Castro.
20 segundos. Bueno, ya acabamos de presenciar la salida de la final, del regional categoría segundo seño fémina. Sánchez está regateando la calle número 1, Colitos calle número 2, Transmira calle número 3, Actividades Ópticas de Castro calle número 4 y Astiero calle número 5. Recordamos a todas las tripulaciones que no pueden calentar entre la calle 1 y el muelle. Todas las tripulaciones que se encuentren en este lado, hagan el favor de abandonarlo. Calle número 5, sí, parece que sigue manteniendo esa primera posición. La calle número 2, parece que viene en segundo lugar. Calle número 4, tercero. Calle número 3, cuarto. Pero esas dos tripulaciones vienen muy juntitas. Habían dicho la última palabra para conseguir el segundo puesto. Porque el primero, parece que se lo está manteniendo la tripulación de la calle número 5, Astillero. Ahí va a entrar en breves instantes. Ahí tenemos Astillero. Ya para Astillero. Ya para la calle número 2. Ahí va la calle número 4. Ya para la 4. Ya la 3. Y ya para la calle número 1. Ahí tenemos la calle número 3. Calle número 4, un auténtico pañuelo. Las dos tripulaciones, lo mismo con la calle número 2 y la calle número 5. Recordamos categorías absoluto senior femenino. Los tiempos que le hemos tomado son los siguientes. La calle número 1, Suárez, hacía un tiempo de 5.28. La calle número 2, Colindres, hacía un tiempo de 5.15. La calle número 3, Trasmiera, hacía un tiempo de 5.25. Calle número 4, Actividad Náutica de Castro, 5.22. La calle número 5, Astillera, hacía un tiempo de 5.13. Todos los barcos que hayáis pasado control del embarque, por favor, abandonad la zona esta. Cuidado, para ahí, Actividades Náuticas, para. Pocos metros ya para cruzar la línea de llegada a la primera tripulación de senior femenino, la tripulación de Astillera por la calle número 5. Atentos porque ya va a llegar la tripulación de Astillero, calle número 5. Ya para Astillero. Segundo va a ser Colindres. Tercero parece que va a mantener el puesto de Actividades Ópticas de Castro. Mientras por la calle número 1, atentos a Colindres. Ya para Colindres. Tercer lugar, Actividades Ópticas de Castro. Ahí le tenemos cruzando la línea. Ya para Castro. Ya va a calle número 1, Suárez, la calle número 3, Trasmiera. En quinto lugar. Ya para Trasmiera. Thank you.
Team masculino. Os recordamos que Plaguero Castro y Santoña Plaguero número 5. Atentos a la llegada de Colindres. Ya para Colindres. Y en primera posición, campeón regional de la categoría infantil masculino. Actividad náutica de Castro con 4. Está ganado los dos y se los gana, si no se los gana. Vemos que ya cerquita están las 5 tripulaciones con el masculino. La primera maniobra. ¿Ahora? Primera maniobra aquí en línea de meta. Recordamos que hace 1500 metros con 2 tiabogas. Bastante alto entre las primeras tripulaciones que vienen en la cabeza. Así como la cuenta en lista de Transmiera. Atentos. Va a llegar un auténtico pañuelo a las 3 primeras tripulaciones. La calle número 4, casi están haciendo la prueba ligeramente, ahí va la calle número 1 también, atentos. Bueno, llega la 4, va la 1, va la 5. Ahí va la 2. Y ahora entra la calle número 3. Ya la calle número 3. Bonita la regata que se va a presenciar en esta categoría de cadetes. Un auténtico español, han llegado las 3 primeras, aquí en Náutica de Castro, la calle número 4, Astillero, y la calle número 3. Han llegado en un auténtico español las 3 tripulaciones, le vamos a dar los tiempos ahora mismo. Se la llevo. Uy, ya la 4 la 1. Uy, primero.
claro. No sé. Hostias, tío. Atentos. Se va a llegar la calle número 2. Ya para la calle número 2. Ahora hay una palabra de ser inglés. Una palabra de hoy. Ah, te lo miedo. Puta madre, te lo miedo. Atentos, se va a finalizar la tripulación de planchada, esta categoría cadete emocionantísima que acabamos de presenciar. Y a planchada. Por Fuentes.
nada más que un pequeño esfuerzo, mareo. Ahí tenemos ya la curroja rápidamente. Gracias.
se van a pegar con las banderas. Francisco Gil, la madre de Diego, Salomón Martínez, primer dirigente de la Alcalde.
vaca, tío. Van a recoger o les van a hacer entrar a las medallas como lo están haciendo a lo largo del acontecimiento. El señor Pedro González, profesor de deportes. Segundo lugar en este campeonato regional categoría senior masculino.